El Consejo Municipal del Cantón La Concordia, a la cabeza del ingeniero Walter Andrade Moreira, realizó la 24ª sesión ordinaria del periodo 2014-2019 para analizar y proceder a la aprobación de acuerdos que concedan menciones honoríficas a personas que se han destacado en el engrandecimiento de La Concordia. Los concejales de La Concordia, Ángel Bravo y José Ricardo Campo, en delegación de la máxima autoridad municipal, ingeniero Walter Andrade Moreira, asistieron a la inauguración de la oficina cantonal de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el cantón, ubicada a la altura del redondel paralelo cero. De que se están gestionando por parte de la ciudad de La Concordia la creación y la donación ya de un terreno para posterior crear el cuartel que se merece La Concordia de nosotros acá. El municipio de La Concordia es uno de los 10 cabildos de la región del Trópico Húmedo que a partir del 31 de octubre trabajarán en mancomunidad. Esta alianza se estableció con la firma de un convenio marco de complementariedad y concurrencia dado en la ciudad de Santo Domingo. Tenemos que sembrar un presente y un futuro para quienes nos precederán en poco tiempo. Estamos acá para consolidar una mancomunidad. El territorio está. Lo que hay que hacer es unir a hombres y a mujeres de manos limpias. El Consejo Municipal de La Concordia participó de la 7ª sesión extraordinaria realizada el viernes 31 de octubre para conocer el proyecto del presupuesto para el ejercicio económico del año 2015 remitido al Pleno del Legislativo por parte del alcalde ingeniero Walter Andrade Moreira. El alcalde del pueblo inauguró el 4º Campeonato Barrial de Fulbito, organizado por la municipalidad como parte de las actividades de la Expo Perla 2014, con motivo del 7º año de cantonización de La Concordia. Es nuestro compromiso apoyar, respaldar e impulsar el deporte en todo el cantón La Concordia. El alcalde ingeniero Walter Andrade Moreira asistió al Concordazo, evento musical organizado por la Prefectura Sáchil en este cantón, como parte de los festejos por el 7º año de provincialización y que se realizó a la altura del Parque Central de La Concordia, la noche del 31 de octubre. El sábado 1 de noviembre las parroquias rurales de La Concordia, Plan Piloto, La Villegas y Monterrey conmemoraron 3 años de parroquialización. Con una sesión solemne se recordó este nuevo e importante aniversario. El día de hoy celebramos 3 años. 3 años de esfuerzo, de lucha, de trabajo, de organización política, de hombres y mujeres que mancomunados hicimos este arduo trabajo estratégico para que el día de hoy nosotros, el Cantón La Concordia, con las 3 parroquias, pertenezcamos a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Me siento muy contenta de haber participado con mis hermosas compañeras. Paulina Vinuesa fue coronada como la mujer más bella de la parroquia Plan Piloto y asumió el compromiso de trabajar por los más necesitados de su comunidad. El alcalde de La Concordia, ingeniero Walter Andrade Moreira, asistió a este evento galante que se desarrolló la noche del sábado 1 de noviembre. El alcalde de La Concordia, ingeniero Walter Andrade Moreira, en respaldo al talento artístico concordense representado por el joven Anthony Coveña, cantante de pasillos ecuatorianos, junto al artista y un grupo de voluntarios, vendieron la tradicional colada morada en los exteriores del cementerio central, el pasado 2 de noviembre. Los recursos obtenidos financiarán la participación de Anthony en el reality nacional. El
alcalde del pueblo, ingeniero Walter Andrade Moreira, participó del 17º Campeonato de Voli Criollo, organizado por el Club 3 de Noviembre, con el respaldo de la Municipalidad, como parte de las actividades de la Expo Perla 2014, con motivo del 7º año de cantonización de la Concordia. El alcalde del pueblo, ingeniero Walter Andrade Moreira, asistió a la premiación de murales en la Unidad Educativa Nueva Concordia, evento que se desarrolló en la cancha múltiple de la mencionada institución el pasado martes 11 de noviembre. El alcalde del pueblo, ingeniero Walter Andrade Moreira, acompañó el miércoles 5 de noviembre a la ingeniera Susana Dueñas, gobernadora de la provincia de Manabí, en el gabinete itinerante de la zona 4 Manabí-Santo Domingo, y realizó una visita a la ingeniera Katiuska Drowet, gerente del Banco del Estado de la región 5, zona 4, para continuar la gestión de conseguir recursos para la ejecución de obras en el cantón La Concordia.